Buenas tardes, bueno, estamos acá probando la MOA. Mostrar la arrancada, a ver si cómo andamos. Alguna les queda adentro, pero ya no tengo más para cerrar el cóncavo. Queda de desgrana bien. Ahora igual vamos a tomar la humedad, pero espero que. No tenemos muchas chances ya porque tenemos lluvia para mañana de vuelta. Así que le vamos a tener que meter nomás. La panoja está bien cargada y está. Aparente va a rendir lindo porque está buenona. Así que vamos a seguir probando de que cómo va y que desgrane bien y que no tire. Vamos a ver cómo está. Hay que revisar un poco el piso también. Queriendo la MOA, de a poquito se va levantando. Queda una vuelta ya. Tengo que revisar ahí, darle un poquito más de ataque al desparramador. No, no me está cubriendo bien el ancho, me va a quedar muy. Queda mal desparramado después para sembrar, se nos va a complicar. Vamos a darle un poquito más de cruce al desparramador. Para que pare lo cojamos de ahí. A la gente la golpear. Esto se va ahí. No sale. Dale, mano. No puedo hacer. No, ahí está. Apretale. Delicadita la llave que tenemos para aflojar el tornillo. Lo bueno porque sirve para todo. ¿Y qué viste? Claro, reseca la semilla y se desgrana fácil. ¿Eh? Como nada. No se hace nada. Te iba a decir de eso, pero no te dije nada después porque digo. Estaba. Lo que pasa es que el otro día lo habíamos aflojado y se corrió. Ah. Quedó flojo el tornillo. Te iba a decir, digo, está todo desparramado. Estamos hablando del piso, che. Un huellón allá. Metelo. Había quedado flojo el tornillo, ese había sido el problema. Y se fue corriendo para atrás y deja de trabajar. Quedó medio encabillado y quedó medio feo. Pero bueno, ahora son poquitas vueltas. Pero después cuando vengamos a sembrar nos vamos a acordar que dejamos el desparramador mal puesto. ¿Escuchan el ruido? Por allá le pega unos golpes el cilindro, está. Ahí podemos cerrar un poquito más la camisa o el cóncavo, lo arrimamos lo más posible. Está ahí casi que toca. Y bueno, ahí nos deja grano en la panoja, pero empieza ya a pelarlo, así que estamos ahí jugando al límite. Ya le saca mucho, ya la rompe, pero buscándole el promedio ahí está más o menos, que no quede mucho en el piso ni que la rompa mucho tampoco, pero ahí está más o menos, va funcionando. Está pesadita, está. Hizo buen efecto el secante, pero todavía alguna caña verde medio abajo, cuando está medio revolcada que vas abajo, aparece y ahí le duele un poco. Y el piso está bastante bien. Acá nomás este cachito acá donde vamos ahora que hay. Pero es un bajito, donde hay un poco de agua, pero. No le pasa. Nada medio.
al fumigador todavía. Lo que pasa es que estaba, este no te lo habíamos disqueado, entonces por eso se pone pesado para la máquina. Cuando están en directa no, no hay de tener problema la, con los pisos. Pero esto justo lo habíamos disqueado y demasiado, demasiado bien firme está. Tiene 150 milímetros arriba que... Pero le entraron, sí. Les digo cómo va regulado ahí para lo que regulé para MOA. Estamos con viento de 850 vueltas en el ventilador de la máquina. Después el cilindro 800 vueltas. Debería ir un poquito más, pero no tengo seguro la correa ya un poco larga y tendría que regular el plato y no me da más. Capaz que ahí le mejoraría un poquito. Pero bueno, partiría más también. Así que ahí está en 800 de cilindro, el cóncavo cerrado al límite, a 2 milímetros de la barra que le pasa, 2,5 detrás. Después, zarandón, donde lo uso normal, un dedo apretado. Y después la zaranda así un poquito más cerrada. No tengo ninguna zaranda fija para MOA, así que estoy con la ajustable, que no es ideal para sacar limpio, pero como esto va para semilla y va a maquinado, no me preocupaba mucho. Bueno, después lo pasamos ya por la limpiadora de semilla y ahí ya se limpia del todo. Y bueno, nada más, por ahí va la puesta a punto de esto, no hay mucha vuelta, hay que mirar muy bien las pérdidas porque la MOA se corre fácil. Cualquier agujerito que tenga o la noria en la puerta que la cierra bien o algo, la tapa se va a ir perdiendo. Y la toldo lo mismo, que esté bien sellada las tapas. Esta tiene las tapas que va para el motor ahí, que no por tres quedan medias malas cerradas o se van torciendo con el peso y empiezan a perder el efecto de esta máquina ahí en la noria. Nosotros reforzamos igual las tapas, pero 2x3 hay que estar atento porque se te llena de semilla abajo el motor. Y bueno, no mucho más, el cabezal está trabado para trigo, decirle trabado. Y no mucho más, básicamente es un trigo, no tiene mucha vuelta. Lo que pasa es que la semilla es más chiquita y bueno, se puede acelerar también. Lo que pasa es que veníamos muy complicados ya esta época, marzo, abril, como estamos. En marzo, fin de marzo, empezamos con el tema de la lluvia. Se podría haber acelerado, pero agarra acelerado un golpe de agua como lo que tuvimos y se pierde todo. Entonces, por eso pasamos a directamente dejarla y pasarle un secante. Y bueno, cosecharla en pie. No hay mucha diferencia, parece se desgrana un poco más así, se pierde un poquito más quedar en pie, pero no es el caso de esto. Acá está bien, no se manchó, pensé que se había manchado con tanta agua y no, tiene buena calidad. Esperemos que después los análisis de poder germinativo y eso den bien, pero básicamente al no levantarla con humedad está bien seca, no debería tener mayormente problema. Así que bueno, ahí esa es la vuelta para cosechar MOA. Yo hace 2 años que venimos haciendo siempre algo y de a poquito le va encontrando la vuelta. El año pasado la habíamos sembrado más tarde porque también había un poco seca y eso, y se nos metió después en entremedio de la cosecha de soja y se nos complicó para cosecharla. La verdad que fue bastante lío, por eso este año la sembramos bien temprano como para hacer la trilla antes de la soja. Ya terminamos ahora y ya cambiar la camisa, poner el cóncavo ya de gruesa y ya la semana que viene calculo que dan lluvia, pero la semana que viene va a haber ya alguna soja para hacer. Y en realidad le va a trillar mañana, pero me pongo a mirar el pronóstico, dan algo de agua para mañana también. Entonces dejamos lo que estábamos haciendo, estaba sembrando una avena y me queda poquito para terminar. Así que nos venimos con los chicos a hacerlo. Se quedó esto sembrando un raigrás con la otra máquina.
y la avena me voy a la noche, ahora después la siembra son 10 hectáreas, la haré a la noche. Pero no quería perderme el día, que hace calor, hoy está lindo y quería trillar esto. Y la lluvia da para mañana a la tarde, así que hago esta noche y mañana, en el transcurso de la mañana, la termino. Le cambié la máquina, anda Héctor con la máquina grande, con la regrade, y me quedé yo con la otra, con la agrometal, para hacer la avena esa, por eso que la tengo acá al lado. Así que termino esto y ya me voy a ver si la puedo sembrar. Anoche terminamos la moa y ya nos queda un pucho ahí que nos queda arriba del carro, porque la vamos a ir directamente ventilando por si tenía algo de panoja verde, para que no levante humedad, y ya después la guardamos. Y así que bueno, tenemos un poco en el carro ahí. Y hoy de la mañana salimos temprano para acá donde estaba Héctor sembrando el regra con el tanque gasoil, y agarré un pozo, se rompió el elástico y se salió el eje limpito. Así que allá nos quedó el tanque gasoil sin rueda. Lo llevamos a la rastra un poco ahí con la camioneta hasta dentro del campo y quedó ahí. Así que acá me traigo el eje ahora para ver. Voy a tener que ver dónde consigo un elástico, porque se cortó por la mitad las hojas, así que va a haber que cambiarlo nomás. Pero bueno, son cosas que pasan. Hay que seguir nomás. Bueno, allá nos vamos para ver cómo va con la semilla franca que estaba cargando. Bueno, ahí vamos con la agrometal. Hay que limpiar el vidrio porque no se ve mucho, pero vamos haciendo una avena acá que habían quedado. Y anoche se me hizo tarde, iba a venir anoche, pero no había regulado la máquina, nada, y bueno. Recién la logro acomodar, ya largué acá, pero hoy a la noche lo termino. Y ya esto mañana va a andar terminando, hoy va a terminar, calculo, el reirá. Así que me voy a sembrar una pastura ya al tambo aquel que mezclaba, la pastura se me da delicada, así que me voy y ya la siembro, ya termino acá y ya me voy para allá. Así que bueno, le estoy probando el piloto con el tractor este. Lo habíamos probado con el disco, lo estoy probando con la sembradora. La verdad que es muy sencillo. Cambias el ancho nomás y la verdad que es muy práctico. Inclusive el traslado también. Es bastante noble para acomodar todo. La verdad que anda bien. Estoy contento con el sensor, la verdad que anda bien. No, yo estoy con la señal gratis, que por ahí tiene un poco más de error, y la vengo midiendo, la máquina casi no tiene error, la dejé un cachito, la chiqué 3 centímetros del ancho total de la máquina y no se mueve, tiene menos error que lo que tenemos nosotros con el marcador, así que suficiente. Después se verá en el maíz si vale la pena poner la otra señal, pero no creo que valga la pena. Por lo menos acá nos anda bien. El otro día hablaba con un primo amigo que está primo de la familia, que está en Trevelin, en Chubut, pero es porteño, hace ya 3-4 años que está allá, y pasé a visitarlo en el verano y bueno, estamos hablando de los videos y todo. Dice, yo los miro, digo, dice, pero vos tocaste las palanquitas de tractor y para un porteño como yo no sabe para qué. Así que bueno, le voy a pegar una pasada en limpio lo que es la cabina acá de este tractor, que es similar al otro. Vamos a arrancar, bueno, el instrumental, que tiene 50 vueltas, un velocímetro y una parte digital ahí, que básicamente lo mismo. Así se escuchaba. El cuentavuelta, velocímetro y la parte de temperatura, eso que es digital. Después, bueno, piloto por acá. Esa pantallita chiquita que está acá al frente es el banderillero que usaba con el fumigador, que quedó acá todavía. Y después tenemos acelerador. Esta es la parte de cambio del inversor, para adelante o para atrás. Esto es sin embrague, si quieren, se puede usar sin embrague, neutro al medio y freno de mano. Esta palanca son 4 cambios, aplicable bajo carga, quiere decir que yo puedo bajar un cambio sin apretar el embrague ahora y subir un cambio de vuelta sin apretar el embrague.
Y después, estas cuatro, que son de cuatro letras, es la parte, de, vendría a ser las altas, media, intermedia y baja, vendría a ser la parte de la reductora, que también es sincronizada en el caso del tractor este. Se pueden cambiar el marcha. Y la... Después acá tenemos la palanca del hidráulico que levanta, esta es la tecla de la doble tracción. Esta es la palanca del que levanta la y baja la sembradora. Y esta que está calzada acá para adelante es la del marcador, que en este caso, como no lo estoy usando, la dejo ya en posición de descanso, que es para cuando quiera desconectar las mangueras, ya no hay presión, así que ahí trabada adelante del todo es libera la presión para poder desenganchar. Entonces, como no la uso, la dejo ahí. Esta parte que tengo acá es el control del tres puntos, que son donde se enganchan las herramientas de colgar, las herramientas que no tienen rueda. Y acá se acciona hacia arriba, hacia abajo, y bueno, tiene un montón de regulaciones para ese fin, pero en el caso nuestro solamente lo usamos con o rollo o la fertilizadora, que no tiene ninguna programación, levanta y baja, no tiene mucho. Este botón amarillo que está acá es la toma de fuerza, que es el cardan que hace andar el fumigador, la fertilizadora, una máquina de cortar pasto. Todo eso es lo que hace funcionar la toma de fuerza. Esta perilla azul que está acá, la línea azul, también corresponde al tres puntos. Después arriba, controles de aire acondicionado, calefacción y ventilador, y limpia parabrisas por acá. Acá arriba la transmisor, la radio y el estéreo para escuchar algo. Y después nada, no tiene mucho más. Acá la parte de llave de luces, acá abajo. Llave de arranque y bocina por este lado. Y que me acuerde, no tiene mucho más por acá. Acá me olvidé, acá abajo. Vamos acá abajo. Embrague, que se usa para enganchar, porque después arrancás y parás siempre con esta. Y freno individual, uno de cada rueda de las traseras. Y acelerador de pie. Y la heladera para la comida. Y no mucho más. Ahí está las funciones que tiene este tractor. Así que bueno, seguimos con la agrometal, sembrando la última avenita que queda. Terminó la avena, creo que esta era la última. O sea, no queda más. Y para la época que estamos, está bien. Ya quedan un par de... Terminaron unos regras y una pastura y ya... Se termina los verdeos de ahora, de otoño para los tambos. Así que acá voy con la... En el caminito de las vacas, que está bastante cerrochado. Así que hay que ir más despacito que sembrando hasta el casco. Vamos despacito nomás. Bueno, la seguimos mañana con las otras pasturas. Día. Bueno, acá voy para el campo. Vamos a ver si termino de sembrar un cachito de reguera que le quedó a Héctor ayer y arrancamos con la pastura. Ahí van a una pastura media rústica nomás, así que vamos en rumbo a eso. Acá voy viendo que el municipio empezó a arreglar el camino. Por lo menos le sacaron el pasto al camino, lo van a estar acomodando, están echando tierra y eso, así que si no se nos va a venir el invierno, nos va a agarrar con los pozos y los pantanos del año pasado. Ahí. Así que bueno, vamos yendo para allá, para el último tambo que nos queda sembrar las pasturas.
ahorita tenemos, un rato a la noche. Listo, terminada la pastura. Nos vamos despacito ya para allá, para el pueblo. Alcanzamos a llegar y se le llegó, largó el agua también. Así que ya tenemos todo acá en el galpón. Trajimos la sembradora para acá y trajimos este. Se clavó una tijera en la rueda, así que está pinchada. Tenemos para desarmar acá. Pero bueno, ya por lo menos tenemos todo acá y ya se está largando a llover. Estamos planeando a ver cuánto va a llover, pero no nos ponemos de acuerdo. Yo digo que con 20 estamos, pero acá el jefe dice que llueve como 100, no sé. No, yo lo dije, vos dijiste. Con 20 va a andar lindo, ahora 100. Pero está pronosticado bastante. Se nos complica ahí. Hay unas cuantas alertas y todo, así que no sé. Quiere pasar, pero bueno. Pasamos de un tranco como siempre. Esperemos que no llueva mucho, ya tenemos soja para arrancar en la semana que viene. De la sequía al pantano, como siempre. Bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo video. No olviden de suscribirse, de dejar sus comentarios como siempre. Y bueno, la semana que viene nos estaremos viendo, a ver si no llueve mucho, capaz que arrancamos con la cosecha. Saludos, chao, cuídense.